casi está muerto de un hit. Ahí está, le entra el bajo. Entra con el overhead, no lo entra. Saca el persona, Resonance Blaze. Es castigado el Resonance Blaze por haber hecho demasiado, tarde. Combo. Saca la Orie. Golpes del persona. Está medio muerta. Aún tiene un poquito para recuperarse, pero da solo para un combo igualmente. Ahí está, le consigue hacer daño. Sorryu le lleva a la esquina. Esperábase un Stinger Sorryu, pero no le han lanzado Sacre. Uy, un momento. Ahora, que no estaba escuchando mal. Vale. La peonza no le pilla, le consigue con el Sorryu. Los dos están a un piñón prácticamente, cada un piñón de combo. No consigue combinarlo con los dos. Le consigue la pilla por arriba, pero saca la 9 para salvar el culo. ¡Uy, súper! Porque se ha ido a tocar. Muy buena. Pero tiene el Resonance Blaze, así que supongo que lo lanzará para activar nada más empezar. Ahí está. Y frames mágicas. Oh, ¿por qué has hecho ese? ¿Por qué? ¿Por qué? Sacred se ríe diciendo, ¿por qué he hecho esa tontería de soltar un Stinger X? ¿Por qué? Y lo sabe. Me da la razón. De yo suelto un Sorryu. No, duro puede saltar un Sorryu de esa manera. Pues primer punto para Sir Borgios, muy buena por su parte. Vale, aquí volvemos al combate. Sacred intentando. Podría haber hecho un doble combo ahí. Le cogía con los golpes. Presión, le entra por el bajo de Yus. No saca el persona, le hace bastante daño. Y le lleva a esquina, media vida. Piños sueltos. Nada, le vuelve a alejar porque sabe el daño que hace, el peligro que tiene Yus con los. Ahí está, le pide. ¡Uy! Le salva la Ruby, saca la Noel. Intentan los Stingers, pero no entran. Reject para llevarlo a esquina otra vez. No, le castiga en este caso con los golpes piños sueltos. Combillo de... No es en esquina, así que no puede hacer combo de Stingers. Pero sí puede llevarla muy lejos para que... ¡Au! ¡Buen Sorryu! Persona. Bueno, ahí intentando pescar los dos a base de piños sueltos. Saca el Yu. Ahí está. Combo doble. ¡Uy! Salva la Orie. Otra vez el Sorryu para salvar el culos. Intenta pillar con los overhead. Esto no es un nivel, recordemos. Persona. Intenta castigar cada vez que aparece el Yuko con piños sueltos, me daba mucho daño. Esta vez ha castigado. ¡Uy! No ha podido castigar correctamente el Stinger. Cambio, saca, ahora sí, lo lleva a esquina. No está a esquina. La orilla sigue presionando. No estás. Sacred está aguantándose los Stinger para que no le castiguen. Ahí está, consigue de tocarla ligeramente. Ahí está otra vez el Sorryu mágico. No, muy mal. Se queda la Noel presionada rápidamente. Saca, obviamente el Resonance porque lo necesita. Pero lucha contra esta presión en esquina es muy difícil, sobre todo cuando tienes la kick y hace el attack. Y aquí es el crash, muy buena para Sir Borgios. 2-0 en la Winners Final. Uf. Impresionante. Ahí han pulsado esta vez a la vez, 100% sincronizados. Vale, parece que todavía no han actualizado los bugs. Estaba mirando para ver si estaba correctamente actualizado. Ahí la gente ayudando a Borgios. ¡Uy! ¡Le pilló al Yu! Esto hace mucho daño. Ahí está, le consigue pillar a la Ruby también, a esquinita. Esto va a hacer mucho daño. No, porque saca el Yu. Pero la Orie ha conseguido pescar el aire. Compito de... No ha hecho el compito, no ha combinado. ¡Ay, Dios! Aquí personaje. Va sobre seguro. Personaje menos, tienes un problema muy grave. Sacred remando. ¡Oh, muy buena! Pillando por debajo de la bola. Con pillo largo, lleva esquina. Intenta apretar por abajo. No, Reject otra vez. Se intenta lanzar la Ruby, no le entra. Intenta pescar, no consigue llegar a nada. Otra vez bolazo en el aire.
Ahora están castigándose con pillos. Sí, son FT3. La Ruby casi no le queda vida. Y sigues sin usar. A ver, entiendo que no lo quieres hacer porque te da miedo de darle la... Claro, porque esto es lo que pasa. Entiendo que te da miedo de darle ventaja de presión a Noel, pero es que si no, pierdes por no usar el Resonance. Así que ya sabéis, chicos, ¿no? Cada vez que pase eso, usad el Resonance, aunque sea en lanzamiento, ¿vale? Es decir, aparece Resonance. Ese tipo de cosas os salvarán el culo. ¡Ahí, ahí! ¡Empezando tocando, que es lo mejor! Doble combo de cada uno soltando al persona. Pesca el Yu, topillo para mitad de pantalla. Ahí está, un poquito de daño. Está en azul, pero da igual. ¡Uy! Ahí ha castigado la sacada de persona. ¡Oh! Castiga con la Ruby, la aleja otra vez. Sabe lo peligroso que es el Jun cuando empiezan los combos de persona. Golpea a la persona para que le cueste más. Ahí está otra vez. Castiga muy bien por el jumping. La Ruby para salvar el culo. Crash para hacer daño. No puede sacar al Jun porque le queda muy poca vida. Intenta jugar el pescado en este caso. Ahí está, le ha salvado la Orie. Otra vez castigando al Yu para que no le quede. Para que no. Cuidado con sacarlo así de esa manera, que luego te pasan cosas. Muy bien ese mini hold. Claro, intentado, tiene que sacarlo. Pero a cambio el Yu, como se come un golpe muy leve, está kaput. Claro, sacas la Ruby y te comes un combo por eso, porque estás en presión de esquina. Ahí muy bien con la mentalidad, con el Mind Games de Sacred. Por fin saca el Shoryu. Saca la Noel, que está a full. Necesita hacer el Active Partner para salvar el culo. ¿Combillo largo? No, no combo largo, no puede continuarlo. Ahí, los dos recuperando vida. Intentando jugar los dos al pescado. No consigue... ¡Ahí está! Consigue pillar la... El combo le ha salido porque le ha dado el Yu de casualidad. ¡Oh! ¡Descanto con la Super! Saca el Resonance porque lo necesita. Y el otro se va a quedar para recuperar vida, que es lo mejor que hace esas cosas. Muy bien ahí el Shoryu, un poquito a lo desesperada, pero le funciona. ¡Y rayo en la cara! ¿Pero qué? Esto va a ser muy castigado. Cuando es aéreo, te comes un recovery el doble de grande de lo normal. Es muy peligroso hacer eso. Ahí, lanzándose con la dive. ¡Dives mágicas! ¡Dives mágicas! ¡Oh! Y se come un random piñaco. ¡Random piñaco! Pues 2-2, Sacred remando como si no hubiera mañana. Sacred se está sintiendo cada día un poquito más satisfecho de sí mismo. Can't 2-2, aquí se lo puede llevar cualquiera, saca el partner. Oh, buena ahí. Combillo de Sacred, esto no te lleva a esquina, pero te va a dejar en la vida. Esta vez se ha recuperado correctamente, lo ha visto de antes. Piños sueltos, vamos a pescar. Vamos a pescar. Truchas, carpas, no lo sé. O un random hit, o un random combo como estos. Mira, mira, pilla la Noel. Como no es largo, salva la Ruby. Eso lo habría matado al Yu probablemente. Combitos de Noel. Dale a la de como si no hubiera un mañana, hija mía. Consigue pescar por fin. Y este sí que lleva esquina. Es como jodida. ¡Ay! Esta vez lo salió la Orie por delante. Entonces no ha podido salirlo bien. ¡Oh! Ha podido pillar el Yu, pero le castiga la Ruby por detrás. ¡Ahí Stinger! Le vuelve a tener que salvar la Ruby. Así que la Ruby se come el combo. No es combo largo, pero... Bueno, el combillo medio. Saca a Noel. ¡Oh! Dios, ¡qué bonito! ¡Qué hermoso! ¡Oh! ¡Lo he cagado! Pues se come grab de regalo. Y esto puede ser adiós la Orie. Por ese error... No, por muy poquito, pero no lo es. Saca la Noel. La Noel castiga a la Ruby. Y esto sí que debería ser suficiente. Ah, pues no. La queda un pillo. Le ha dado un hit por detrás. Eso es injusto. Oiga. Ay, Dios. Ha matado a la Ruby en el assist. Pues puede que... No, aguantará, pero le va a quedar jodido. No, porque ha sacado el personal. ¡Oh, pupa! ¡Qué pena!
Sangre de esta que no se lo cree. El último hit que ha sido, 100% random si la ha dado por detrás. Estoy diciendo de qué está pasando, qué está pasando. Bueno. Pues con esto Sacred se queda esperando en la gran final. Por la parte de... espera.